This is the tomb. Defensive measures prevent intruders from entering. You will have to circumvent these to move within the tomb. One thing before we enter. Alvis, you can see the future like me. I am from a long line of seers dedicated to serving the Imperial family. My visions help to protect the Empire. But you're a Homs. Yes. But that is for another time. My ancestry is not easily explained. And my ability to see the future is equally complicated. You might say, I have my own ritual. Is it not the same for you? No. My visions appear suddenly, without warning. At first, they're obscure. Then, as it gets closer to the event, I start to understand. It seems you possess a power greater than I. Yo uso cheto hace protagonismo. Any danger befall her highness. Not much use as a seer, then, are you? Oh. Nothing passes you by, does it? Now you see why I asked for your help. What a lucky coincidence that I happened to see you in danger. A coincidence? But I've seen you use the Monado. The Monado has been passed down the Imperial line for generations. The sword of the Bionis. It is compelled to do its master's bidding. Magnified greatly, it has the power to control the very fabric of our world. Ether. Control the ether, and your will is made reality. I will. Magia. And it happened. That is all. Perhaps due to that power, the High Entia sealed away the Monado for centuries. Eventually, it found its way into the hands of the Homs, and then you, Chulk. A coincidence, or something more? You must discover this yourself, for you are the one who wields the Monado. Lo estás sintiendo, lo estoy sintiendo. Resumen, ya está. Puedes controlar la Monado porque lo sientes, y ya está. Ahora vamos para adentro. Sobre todo Ricky, con el traje de pinchos. Básicamente eso, lo estoy sintiendo y la Monada dice, ya lo creo que lo estás sintiendo, vamos a matar gente por ahí. The ancestral altar lies deep beneath the seals. What trials await me, I wonder. Bueno, entonces sí que tengo que manejar a esta. ¿O es otra falsa alarma? Bien, ja. Tengo que manejar a esta alejándome más del grupo. Maravilloso. Ya que estoy, voy a mirar qué tengo. Porque las armaduras y armas que tengo deben de ser... Ah, tengo la máscara de la Emperatriz. ¿Te puedo poner algo? ¿Tengo todo el inventario que tienen los demás? Sí. Fantástico. No puedo ponerme nada. No puedo ponerme las mallas de concha. Mira, el pantalón silvano. Prefiero ir de selva. Honestamente. La faldita esa asquerosa. ¿Y qué pasa si me quito esto? Nada, apenas cambia. Lo que sea. Y la cabeza no la podré volver a quitar, como siempre. Y ya está. ¡Hala! Así está bien. He cambiado el color de la faldilla, lo cual es bueno. Y es una mala experiencia. Vale, ¿puedo volver? Oye, chicos, era broma. Salvarme. La ceremonia ha comenzado. No puedo volver atrás porque si no... No puedo tener conocimiento de lo que está haciendo el resto de gente por mí. ¿Tendré que superar estas pruebas dos veces? Una con el resto del grupo y otra con ella. Me dan un montón de experiencia por nada, lo cual es bueno. A ver de qué forma puedo fallar todas estas cosas. Es una... ¿Ciclos son días? I have come to be judged on my legitimacy to the throne by the ancestral spirits. Permission granted. Commencing analysis of genetic data. Modernos estos antiguos. ¿Es eso hace 2000 años? ¿O 20?
aún así. No le puedo cambiar la máscara, no me deja. Quitársela por lo menos no. Y no tengo nada más de cabeza. Pues ponerle pedruscos, no sé. Tal vez. Ahora lo miro otra vez. Vale, y ahora va a venir el resto, no podemos entrar. A no ser que el tío este pueda. There are remnants of ancient spirits in here. This is no ordinary chill. As I explained before, Dunban, the defense systems are designed to prevent uninvited. Well, what does this do? Don't touch. ¿Eh? Acceso concedido, eres tontico. Buen trabajo, Rain. Bonito. Y qué poco práctico. Meli está sola en el mausoleo, o sea, mejor que detone los elementos invocados en vez de usarlos para reforzarse. Si se enfrenta a los enemigos es mejor provocarle coma a uno de ellos para luchar con calma contra el resto. Que sí. Déjame ver si puedo ponerle... reunirse el arma y se me ha olvidado. Sí, míralo. PA, que son los PA. Concede más 5% de PA, que es un PA. ¿Puntos de habilidad o algo? Éter, supongo que sea bueno. Relámpago. Daño eléctrico, pues sea. Arreglado. Tiene pinta de que los enemigos van a ser robots. A lo mejor los afecta la electricidad, tendría sentido. ¡Ah! La busca de los objetos. Fantástico. Una de dos. Salón de las ánimas. Y en lugar de ánimas hay robots futuristas. Vale, pregunta. Parkour. No puedo. Sin embargo, sí que puedo caerme. Tenía que intentarlo. He fracasado la misión. El mundo se quedará sin princesa. Anda, mira, hemos vuelto atrás en el tiempo. Ahora vamos a hacerlo bien. Antes era de broma. Quería probar si podía irme por sitios donde no suponía que pudiera ir. Espera, no. Antes que dormir que me prepare, espérate. Timbo, qué mierdas. Contra uno. Cetro luciérnaga. ¿Para quién es? A ver si es un cetro mejor que el que tengo. Lo es. Parece azulito. Le voy a poner de relámpago. Puede ser útil quitar más con ataques básicos elementales. ¡Hala! Sigamos. A ver qué... Ojalá sean pruebas originales y no sea solo matar enemigos, matar enemigos, matar enemigos. Honestamente, pero ¿por qué me dice el juego que tengo que ir para allá? No hay más caminos, ¿no? No. Creo que la flecha ni le voy a hacer ni caso. Parece esto bastante lineal, salvo que de repente se vuelva un laberinto y sea una prueba de orientación, en el cuyo caso moriremos aquí después de eones. Un momento. He ido al mismo sitio por el que he venido. Eso explica todo. Pensaba que había continuado recto y vuelto para atrás. A decir verdad, tampoco se puede orientar uno aquí muy bien. Es todo bastante parecido.
Pero el objeto había respawneado. Pero esto ha sido absurdo. Vale, continuemos. Ahora sí, para adelante de verdad. Digo, a lo mejor la flecha señala justo al siguiente... Señala al final de la mazmorra o algo así, no al donde tengo que ir, pero no. A ver, izquierda o derecha. Cámara de la no sé cuántos. Derecha. O abajo. Saltando por el barranco. Tal vez no sea tan descabellado. Puede ser un atajo. Nota mental, me suicido, hay daño por caídas. Pero... Esto parece un ascensor. Cuando derrota a los enemigos. ¿Quién quiere dormir? Tú quieres dormir. Colleja. Witness my true power. Summon bolt. Medical bolt. Now, pinch the ether. Esto es un poco aburrido porque está hecho como para que no sea muy fácil morir. Y honestamente no me juego demasiado. Con la regeneración, me curo vida y esto. Aunque todavía no puedo hacerlo de la mano esta, la descarga mental. No sé por qué. Los enemigos son bastante patéticos, honestamente. Aunque habrá algún jefe al final o algo, seguro. Traje. Sigamos viendo. Ojalá me pueda quitar la mascarita de los narices. Cetro luciérnaga. Que ya lo tengo. Jubón entidad. ¿Podemos cambiarnos de traje de una vez? Porque son todos iguales. Todavía no tengo ningún traje distinto a esta mujer. Y los guantes a quien le importan. Botas no me lo han dado, ¿verdad? No. Nope. Espero ranuras, ranuras. Que no me decís nada. ¿Qué sé yo? Éter, venga, como antes. ¿Y ahora por qué sitio he venido? Vale, he venido por esos dos laterales, tengo que ir por aquí. Y la flecha me dice lo mismo, pero no me fío de las flechas. ¿Ha jugado al Golden Sun? Sí. A los dos primeros, al tercero ya no. Y no les había un cuarto. ¿Eso es todo? Dime que hemos llegado al final. Dime que solamente era esto. Somos los elegidos, hemos matado a tres robots. Nadie más en la historia mató a tres robots nunca. Tengo pantalones, tengo falda selvática. ¿Eso me sirve para algo? Tu ancestro era un robot. Un robot. ¿80% Uma? I still do not understand. It is of no
consequence, I grant you this seal. En el casco. It is you who will rule the High Entier, and likely be their last. Revered ancestor, I... Go forth and rule, my descendant. So the spirits look favorably upon you. Esto no pasaba en la visión. Only Imperials are permitted to enter this place. I am the subject of Her Highness the First Consort. I need no permission. Mother's subject? No impure child of the Second Consort has the right to refer to the First Consort as Mother. I... A filthy Homs half-breed has no right to the throne. ¿Piensas interrumpir, Dios robótico? ¿No? ¿Alegar por la medio humana? ¿80% incluso? ¿No? Volvemos a estar con estos. Ni idea dónde. Anda, hay agua. No son tan malas personas después de todo. Friend, not clever touching button. I'm with these guys, Ryan. How was I supposed to know that was going to happen? Porque era un botón. Visions, eh? You think the two of you could come up with something? You know it doesn't work like that. It would have been useful, yes. Pair of fortune-telling frauds. You got us into this mess. And it's not the first time either. Ricky, agree with Shulk. Why is it my fault all of a sudden? This time it is your fault. Precisely. Well, Be thankful that we are all alive. I suggest greater care next time. Our journey will be longer, but we can still make our way deeper into the tomb. Okay. We can't waste another second. Melia needs us. ¿Y cuál es su papel al principio? Si toca el botón, el tío este adivino puede entrar. Como sea, me han cambiado el grupo. Lo siento, pero ya lo tenía preparado todo. Sarla. Rein y Dunban, fantástico. Se había acoplado el Shulk. Hay dos caminos. Si nos han enviado por uno o por el otro, tiene que haber algo. Solamente porque sí. No tengo pruebas. Ya tenemos nuestro poder, los 5 no sé cuántos. Fantástico. Todo el mundo odia a Rey. Igual que... Iba a decir, ¿no hay combates? Sí los hay. Y mira, estos robots van a ser mejores que los otros seguro. Apuesta porque como vamos junticos todos, pues eso sería muy patético también, honestamente. Hala. If we fight like this, we can't look good to go. Ya está. Me ando una salchicha en el suelo del sitio sagrado este. Honestamente, creo que estamos yendo al mismo sitio. Pero voy a coger todos los caminos extraños por si acaso. Míralo, esto está mucho más defendido. ¿Por qué a la elegida o al elegido de turno no tiene que hacer ni el huevo y nosotros estamos aquí matándonos? ¡Hala! Son 4 de hecho. No me tendría que haber metido por todos los caminos. A lo mejor. Los robos son lo mismo de siempre ya, pero son muchos. Láser bomba. Van a matar a este, pero lo estoy curando, o sea que no pasa nada.
A mí no me han quitado los ataques. Te estaba curando. ¿Te he curado? ¿Te habían mandado para curar? Espera, anda, espera. No me va a dar tiempo. Oh, eso es malo. Aquí no hay nadie. Oh, mierda, es un rayo láser gigante. Rein, gánate el sueldo, revívenos. Rein, revívenos. Gracias. Ahora en cuanto pueda curo. ¿Han vuelto a matar al otro? ¡Ay, tu padre! Esto no vale, revíveme otra vez. Te puedo traer nada malo pasar la mierda. Dará tiempo a acabar, no sé cómo de largo es. O sea que sí, sin duda. Quería ir por el otro camino, que era este de la derecha, por si hay algo. Pero creo que todos los caminos van a llevar al mismo sitio, aunque honestamente, creo que el camino que he cogido era más fácil. Si me vengo por aquí, al final acabo luchando contra los cuatro bichos. Y era optativo luchar contra los cuatro bichos por el camino que me tiré antes. Ir para atrás era definitivamente el buen camino, aunque luego he cogido los dos porque soy así, especial. Vamos, aquí estoy dando el escudo a este. Tengo que guardar la amistad que no. Ahora sí que usaré después. ¿Quieres dispararle? Coger cosas. Fabuloso. A ver. Evidentemente. El camino. No sé por dónde es, pero esto es optativo. Nota mental, ¿por qué he entrado aquí? ¿Quién me ha mandado? Y me han quitado las habilidades. Todos estos robots me quitan las habilidades, es lo peor. Porque en todas estas zonas... ¿Hay alguna forma de que no me quiten las habilidades? ¿Cómo se llama el estado alterado este? Porque me gustaría saberlo. No puse habilidades especiales, me da igual todo. Si uso el poder de la amistad, ¿puedo? Puedes escapar, sí, pero... Oh. Hazle eso. Y ahora este, el ataque especial. Eso es dorado. Eso es amarillo. Ha merecido la pena entrar aquí. Desprotección. Patada en los cojones. Y al suelo. Fantástico. Y galerna. Putos círculos, como me puede la emoción. No me falta escapar, esto está vencido ya. Puedes atacar, ¿eh? Madre mía, que dispara una vez cada tres semanas. No ataques al cofre que no se ha hecho nada. Metraláseres. No pasa nada, estoy curando. Estaba curando, pero el juego no me lo permite. Ya está arreglado. No veo eso ni el poder de la amistad, no me da la pena. El cofre es bueno, ya os sé, a ver qué dan. Aunque he visto monos más con más nivel. He visto monos más difíciles que esto. ¿Te vas a morir? Que me tengo que guardar el poder de la amistad para cuando salen cuatro. Veamos. Medias de mitrilo, esto ya sepa quién es.
Lo que le faltaba, fauces muro hierro, coraza laminada, casco de la Liga de la Justicia. ¿Y a quién le importa? A ver. Tú. Ponte los pantalones. Y lo sabes. Las cazas de la Liga de la Justicia se las dejas a otro. Estupendo. Ahora sí que vamos a juego. Me faltan los guantes. Es lo único ahí que he visto que no. Pero te puedo poner los super guantes gigantescos. Aunque no lo voy a hacer. A ver. Armas. Lanza despiadada. Esta es tuya. Y es mejor. No me gusta la forma, pero ¿qué le vamos a hacer? El casco de la Liga de la Justicia. Ni de coña. Vas a juego. Coraza laminada. ¿Quién las quieres? ¿Tú? Y... No me convence. ¿Y el casco de la Liga de la Justicia? Es una diadema asquerosa. ¿Alguien puedo poner de la Liga de la Justicia que le quede bien? Espérate. El no pon. Algo se puede poner. No se puede poner el casco de la Liga, una lástima. No puedo ponerle nada a este, mejor de lo que lleva. ¿Qué es la coraza laminada? ¿Por qué no? No, no necesito armadura con esta mucho. Aunque no le he cambiado la armadura en un montón de tiempo. Estas son las armaduras pesadas. Qué forma más rara. ¿Cómo estás? Estás bien. Le voy a poner a Dunban. Por si acaso se puede proteger un poco de vez en cuando. O con el pecho lobo al aire. Aunque es súper raro esto. ¿Quieres pantalones a juego? ¿O un faldón de magna? ¿Qué cosa más fea? ¿Las medias? ¿Eh? Las mallas de concha. Se me había olvidado que las tenía. No, las cazas de la Liga son lo nuevo, ¿no? Qué feas. Pues toma el casco de la Liga también, anda. Ya está. No vas a juego con nada. Pero ¿qué la vamos a hacer? ¿Qué son unas botas de concha? Ya están equipadas por alguien. Botas de hierro, no, son todas peores. Y esto no se lo puedo poner. Pues ya está. Hay que crear medallas. ¿Cómo creo que medallas? No sé, pero espérate, el Power Ranger verde. Alguien quería aquí engastes. Te voy a poner agilidad porno, me cobre mucho la cabeza. Y el casco de la Liga le voy a poner. No se me ocurre, te voy a casi todo usado. Defensa tóxica, por ejemplo. Hay que crear gemas y todo esto, sí. Hay que hacer muchas cosas que no estamos haciendo. A ver, necesito. Necesito crear nuevas gemas, eso sobre todo, pero. Pero bueno. Ya, yeah, defensa. Voy a ponerle al azar por ponerle algo. Antiparálisis. Y defensa etérica. Ah, toma por saco. Este no tiene ningún hueco casi. Y ya está. Vamos súper bien equipados al máximo.